Hola, queridos amigos de Canal B. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, le demos algo de dinero a uno de estos payasos, equilibristas, malabaristas que hay en las esquinas y él use este dinero para darle a alguien que nos robe, que nos agreda o que nos insulte? Es inimaginable, ¿no es cierto? Sin embargo, eso es lo que hacemos como país. Los payasos y equilibristas no son otras que estas falsas ONGs que viven defendiendo, como yo digo, los derechos de los desechos. Resulta que sin ningún control por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, existen cientos de ONGs que reciben millones de dólares todos los años de organismos internacionales y que los dedican, entre otras cosas, a acusar a las fuerzas del orden, a meter presos a los policías que nos defienden cada vez que encierran a un delincuente o que lo hieren en defensa de los derechos de las personas. ¿Eso es comprensible? ¿Debemos seguir aceptando que organismos como IDL, que manejan a sus anchas el Poder Judicial y el Ministerio Público, reciban sin control alguno millones de dólares de organismos internacionales que lo único que quieren es socavar la democracia en el Perú para someterla a sus directrices? ¿Quieren convertirnos seguramente en Cuba, Venezuela o Nicaragua? No lo van a lograr. Tenemos que defendernos. Tenemos que decir, basta ya. Tenemos que asegurarnos que exista algún control sobre estas instituciones. Que no se pueda recibir dinero sin registrarlo ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y rendir cuentas por cómo se gasta. Así vamos a saber quién es quién y vamos a conocer a la costra que nos está descomponiendo y que está descomponiendo a nuestras organizaciones y nuestra democracia. Buen día, queridos amigos.